El Partido Revolucionario Institucional anunció preparar la expulsión de por lo menos 35 militantes del partido, ya que señala lo traicionaron apoyando durante los comicios a otros candidatos. Además, detalló impugnará algunos de los resultados finales por posibles irregularidades en el conteo de las presidencias municipales en Puebla. Dichas declaraciones las realizó el Partido Tricolor mediante una conferencia de prensa encabezada por Isabel Merlo Talavera, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido. Informó además que no dará a conocer el nombre de los militantes a los cuales acusa de traición, operando presuntamente a favor de Movimiento Regeneración Nacional o apoyando a la coalición por Puebla al frente. Sin embargo, en los próximos días se definirá en qué manera procederán contra los militantes. Por su parte, Javier Cacique Zárate, dirigente estatal del PRI en Puebla, señaló que las impugnaciones las realizará en los municipios de San Felipe Tepatlán, Ixtlán, San Salvador Huichcolotla, Teutzingo. Caltepec y Xochiapulco por presuntas irregularidades en el proceso.